Su vehículo está equipado con luces delanteras 100% LED y luces traseras 100% LED con efecto 3D, lo que aporta una mejor intensidad luminosa y una visibilidad óptima. Cuando el selector está en posición auto, las luces de día se encienden automáticamente al arrancar el motor sin tener que realizar ninguna acción sobre la palanca. Se apagan automáticamente al parar el motor. Tenga en cuenta que en modo auto, las luces de cruce se encienden y apagan automáticamente en función de la luminosidad exterior. Para encender las luces de posición, gire este selector situándolo sobre este símbolo y... Para las luces de cruce, vuelva a girarlo. Según el vehículo, dispone de un sistema de iluminación delantero adaptativo. Esta función ajusta la orientación de las luces delanteras para adaptarse a las condiciones de circulación del vehículo. El sistema se activa y se desactiva directamente desde la pantalla multimedia. Vaya al menú Vehículo. Luego haga clic en Vehículo. Iluminación. Y finalmente, luces de visión adaptativa. Tenga en cuenta que en situaciones de lluvia o niebla, cuando el sistema de iluminación delantero adaptativo está activado, se puede añadir la función antiniebla integrada. Ponga este selector en Auto y este otro sobre este símbolo. Para encender las luces antiniebla traseras, gire el selector hasta este símbolo y luego suéltelo. Repita la operación para apagarlas. Este testigo verde del cuadro de instrumentos le indica que las luces antiniebla delanteras están encendidas. El testigo naranja las antinieblas traseras. Para activar las luces de carretera, su motor debe estar funcionando y las luces de cruce encendidas. Entonces basta con presionar la palanca así. Para regresar a las luces de cruce, tire de la palanca hacia usted. Su vehículo está equipado con luces de carretera automáticas. Cuando su velocidad es superior a aproximadamente 40 km/h, la luminosidad exterior es escasa y no se detecta ninguna fuente de iluminación, el sistema activa automáticamente las luces de carretera. Las luces de carretera se convierten automáticamente en luces de cruce cuando un vehículo se posiciona delante o llega en sentido contrario. Pero también cuando entra en una zona con iluminación pública o cuando su velocidad sea inferior a 40 km/h. Para activar las luces de carretera automáticas, pulse este botón. Este testigo aparece en el cuadro de instrumentos para confirmar que el cambio automático de las luces de carretera está activado. Para desactivar la función, vuelva a pulsar el botón o presione la palanca. El testigo de las luces de carretera automáticas se apagará. El modo impulsional permite utilizar el intermitente sin activar por el comando por completo. Realice una ligera presión sobre la palanca y se activará el intermitente 3 veces. Esto puede resultar útil cuando el giro del volante es insuficiente para llevar automáticamente el mando a su posición de salida, por ejemplo en la autopista. En cuanto a las luces de emergencia, se activan desde este botón. En caso de carga poco habitual de su vehículo, por ejemplo equipaje o remolque, tiene la posibilidad de regular la altura de las luces. Con las luces de cruce encendidas, active este interruptor hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la posición deseada. Tenga en cuenta que las luces se apagan automáticamente después de parar el motor, al abrir la puerta del conductor o al bloquear el vehículo. La siguiente vez que arranque, las luces se volverán a encender según la posición del selector. Finalmente, la función iluminación exterior de acompañamiento permite dejar las luces encendidas durante unos segundos tras haber salido del vehículo. Cuando se detenga el motor y la puerta del conductor esté abierta, ponga este casquillo en posición auto y luego tire de la palanca hacia usted. Las luces seguirán entonces encendidas durante 30 segundos. Puede renovar esta operación 4 veces. El tiempo de iluminación máxima es de 2 minutos.
una función útil para orientarse en la oscuridad tras haber salido del vehículo.